Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, presento al pleno de esta honorable asamblea la siguiente reserva al párrafo primero del artículo 6 del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones al tenor de la siguiente. El espíritu de la eliminación del último enunciado del artículo 6 constitucional contenido en el dictamen objeto a discusión se fundamenta primordialmente en un hecho añejo. En 1977, a través de una reforma al texto constitucional, fue que se modificó la parte final del artículo 6 para reducir la frase: el derecho a la información será garantizado por el Estado. El debate en torno al derecho a la información ha dado origen a diversas opiniones acerca de su naturaleza jurídica y su contenido, así como sobre las propuestas y supuestas ventajas e inconvenientes de su protección, obviamente con vicios de fondo. Pese a que la discusión respecto a la importancia y alcances del derecho a la información ya cumplió más de 3 décadas, hoy por hoy no se ha generado un consenso sobre la necesidad de regular las cuestiones relacionadas con la información. Tan es así que justo ahora se sigue banalizando la importancia de este derecho fundamental. Necesario es entonces analizar esta prerrogativa desde una óptica que se reconozca como un derecho fundamental, pues su ubicación en el título primero de la Constitución de las garantías individuales, así como el hecho que esté incluido en los instrumentos internacionales de derechos humanos, nos obliga a darle el trato que todo humano necesita y exige. El derecho a la información consiste en que cualquier individuo puede buscar, recibir o difundir informaciones, opiniones e ideas por cualquier medio, y es obligación del Estado garantizarlo y proveer los medios para que pueda acceder a todo tipo de información. Es de considerarse que las innovaciones tecnológicas que han ocurrido en los años recientes, en particular la convergencia de telecomunicaciones, la informática y los medios audiovisuales, están produciendo una profunda revolución en la capacidad social de procesar, almacenar y transmitir la información. Así es, debemos estar a la vanguardia. Es un hecho que ningún ordenamiento jurídico puede desconocer esta realidad cambiante, potencialmente rica, pero a la vez perturbadora, que desafía los conceptos tradicionales y obliga a una evolución significativa de los procedimientos e instituciones jurídicas. Termino, diputado presidente. No quieran acelerar esta reforma donde no hay transparencia, así como lo hicieron con la reforma laboral, con la reforma educativa, que el mismo secretario de Educación, Emilio Chaufet, el día de ayer en esta Cámara de Diputados en conferencia magistral, nos cuestionó, nos criticó y nos responsabilizó a todos los diputados de esta Cámara por igual, por esta reforma, retractándose con ellos, y ustedes se dan cuenta de esta reforma sin fondo que sus mismos legisladores de su propio partido aprobaron. Por lo anteriormente expuesto, es que someto a consideración de la Asamblea la siguiente reserva en el artículo 6. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de un ataque moral a los derechos de un tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos, voy a terminar, diputado presidente, permítame por favor,
en términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta presentada por la diputada Córdoba Bernal. Si se admite a discusión. Por instrucciones de la presidencia en votación económica, se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Mayoría por la negativa, señor Gracias. Presidente. Gracias. No se admite a discusión.